Corazón de Jota no lo conoció de verdad nadie detrás de cámaras. Marcela Abello es esposa del presentador colombiano J. Mario Valencia y madre de sus dos hijos, María José y Simón. Habló a los medios de comunicación comentando el J. Mario Valencia que pocos conocieron. J. era una persona que detrás de cámaras hacía cheques para personas que necesitaban una silla de ruedas, para niños que necesitaban comer, para la señora de la esquina que necesitaba una frutera, él le daba para montarse al Corazón de Jota, no lo conoció de verdad nadie detrás de cámaras. Recordemos que J. Mario falleció a la edad de 63 años el pasado jueves a causa de una isquemia cerebral, que desencadenó en un paro cardiorrespiratorio en la ciudad de Cartagena. Debido al lamentable suceso, su familia el día 9 del mes de junio le realizó una ceremonia en la ciudad de Medellín, donde familiares y amigos se reunieron para darle su último adiós. A pesar de que su familia había confirmado que la ceremonia no sería multitudinaria, al final resultó bastante social, pues varios medios de comunicación pudieron ingresar e incluso captar algunos momentos de los que se estaba realizando. Pues fue ahí, al final de la misa, donde Marcela aprovechó para resaltar la parte humana que pocos conocieron del presentador. En las últimas horas, Marcela Abello publicó unas imágenes en su cuenta oficial de Instagram, dando las gracias en repetidas ocasiones al presentador por ser el padre de sus hijos. Por otra parte, RCN fue blanco de críticas por el homenaje que le realizó a J. Mario Valencia, pues fueron muchos los televidentes que no se pudieron contener con el canal de televisión. Y todo estuvo muy relacionado con la salida del presentador sin previo aviso del canal. El homenaje realizado al ícono del entretenimiento estuvo relacionado con testimonios, mensajes y momentos en la televisión. Sin embargo, se desató una polémica en Twitter por parte de los televidentes, pues expresaron sus molestias. J. Mario Valencia fue quien dirigió el programa de Muy Buenos Días durante 16 años. Y en el pasado mes de septiembre, su salida fue repentina. Y es que un sinsabor quedó luego de que se dio a conocer la manera en la que el presentador salió del programa. J. no solo dejó tristeza en el corazón de muchos, sino también noticias inconclusas, como la anunciada el pasado 24 de mayo por La Negra Candela, de que el presentador volvería a RCN, pero esta vez como gerente de entretenimiento. Pese a que el tema se regó por todas las redes y medios de comunicación, J. finalmente no se pronunció oficialmente sobre esto. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y recuerda suscribirte para estar al día.